¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un viernes más de las Viudas del Palacio, este programa que, pues, gracias a ustedes ha gustado. Recuerden que pues, todos somos viudas, ustedes pueden comentar, pueden hacer su crítica sobre lo que estamos platicando, siempre y cuando pues les pedimos en el margen del respeto. Y pues como ayer lo dijo el Capi, la opinión que aquí expresamos es únicamente nuestra opinión, es la opinión de dos aficionados que pagan su boleto por ir a las funciones. No tiene que ser tomada nuestra opinión como la única verdad, todos ustedes tienen su juicio propio, y obviamente tampoco se tiene que tomar muy en serio, ya que no somos expertos en el tema. Y pues como cada viernes, bienvenido a mi hermano Evan Vidal, así como nosotros. Gracias, gracias. Pues a ver, ¿con qué empezamos ahorita? Empezamos con una mala noticia, yo creo que para la gente que lo esperaba. Comacalco, LLIC, se suspende o se pospone la función que tenían programada para el 18 de septiembre. Sí, ahí la verdad es que, bueno, casi no, pues no somos como de decir que vamos a hablar de chismes, pero pues sí me enteré por fuera que la función se iba a cancelar. Le pregunté a los directivos y me dijeron que sí. Ellos dicen que es por el aumento de casos positivos de COVID en el estado, por lo que van a mover esta función para el mes de octubre. Entonces, para toda la banda de Comalcalco, pues la triste noticia de que se suspende el evento del 18 de septiembre. Pero no se confundan, manda, no se dejen engañar o no se pierdan. El evento del 19 hasta el día de hoy sigue en pie. De hecho, siguen anunciando. De hecho, hay una buena noticia, lo acabo de ver. Va a haber convivencia en Tecnomoda el día 19, antes de la función, a las, si no me equivoco, si no la cajeteo, creo que vi que a las 11:30 de la mañana, ahí en Tecnomoda. Mira, por ahí igual tengo entendido que el 18, lo que son los Galácticos Team van a andar en Comalcalco, repartiendo autógrafos, vendiendo sus souvenirs. No tengo exactamente los lugares donde van a estar, pero como mero chisme, porque digamos que no se me ha confirmado al 100%, ellos van a andar por Comalcalco en firmas de autógrafos, conviviendo con la afición de por allá, que esperaba verlos para que estén por ahí pendientes. Ya nada más sepa yo bien, y si es verdad de esto, que hasta el momento es verdad, y yo les diga qué lugares van a estar. Voy a sonar un poco negativo, ¿no? Porque entonces, si me suspendes una función porque el aumento del COVID, que no quiero arriesgar a la gente, entonces, ¿por qué es una convivencia? Ah, es que la convivencia no la está haciendo el LIC. No, ah, ok. No, es por fuera. Por eso te digo que no te puedo asegurar. Hasta ahorita es el rumor que tengo, que ellos van el 18 a Comalcalco, creo que a una carnicería, y te engaño a dónde más. Por eso voy a investigar bien, pero sí, yo sé por vamos a decir que por rumores, porque me comentaron si podía yo ir, no creo. Ellos llegan el sábado de la mañana aquí y se van a Comal. A autógrafos, a vender sus cosas y a tratar de jalar un poquito más de presupuesto, porque pues ellos saben, mi hermano, que al cancelarles la función se les va parte de un sueldo por el que ellos venían, y creo que andan buscando por fuera la manera pues de llevarse un poquito más de garantía. Claro, claro. De hecho, sí logro entender que, o así como se había planeado, ¿no? Como, o mejor dicho, como ellos mismos lo habían dicho, ¿no? Que habían agarrado, pues en teoría, un paquete, una gira, y pues ya se hacían en Comacalco y en Villahermosa, y de repente se pospone el evento. Pues sí, es algo como que ya los balancea a los chavos. Sí, económicamente les merma, y pues les digo, nada más tenga bien la información, porque en teoría es lo que se quiere hacer, que ellos vayan a Comal. Pues no es algo que les pueda asegurar al 100%, entonces una vez que la persona que los va a llevar por allá, que es el promotor de Sendero, no sé cómo se llama su promotora. Promostar, creo. Promostar, promo. Ahí te engaño si te digo, no quiero errar.
Sí, es Pero que... es Black Jason, entonces él es el que me comentó. Te digo, hasta ahorita es un hecho que ellos van a Comal el 18 en la mañana, a dos negocios, a firmar autógrafos, a tomarse la foto. Entonces, Okay. para que por ahí estén pendientes, nada más yo sepa, pues con gusto les proporciono la información correcta. Quiero adelantarme. Yo creo que voy a perder un poquito el orden, ¿verdad? En lo que normalmente ahorita tendríamos que hablar de lo que pasó el sábado pasado, pero me voy a adelantar. El próximo miércoles 15 de septiembre va a haber una función a beneficio de nuestro amigo y luchador, Mr. Demoledor. Que para, bueno, ya lo creo que ya lo puedo decir porque ya la misma familia lo dijo. Él dio positivo a COVID y está un poco mal. Bueno, de hecho, a lo que ahorita vimos, él está en recuperación, pero pues, ahora sí que necesita que la banda, primero, pues, que ore por él, ¿verdad? Para que alguien más haga el milagro. Y en segunda, pues que lleguen a esa función de beneficio. Como sabemos, esas funciones de beneficio son de a quien se apunte y quien llegue. Así que no hay cartel. El cartel se arma al mero día. Como lo han manejado en otras ocasiones, me imagino que van a hacer una batalla real y después a cómo se vayan armando. Sí, ahí sí, bueno, me hubiera gustado que lo hubieran hecho en sábado. Siento que sería un día muy bueno, pero pues igual aprovechando un poquito el 15. Espero que por cuestiones de pandemia la gente no celebre una fiesta como tal, que están prohibidas los eventos deportivos no están prohibidos, solo están limitados a cantidad de personas. Por ahí igual Demo está delicado pero estable hasta el momento. Entonces, su familia quiere más que nada que la gente ore por él, mande buenas vibras, pidan mucho por su salud. Esperemos que se recupere pronto. Igual, pues a toda la banda que asista este 15 de septiembre a las 6 de la tarde en la Arena Tabasco, tanto luchadores como aficionados, pues se les va a agradecer. Por ahí me contactó alguien que no tengo el permiso de decir quién es, pero pues. Obviamente por lo que voy a decir, es más que obvio quién va a ser. Al parecer vamos a tener por ahí alguna dinámica de una rifa, de una máscara de él. Entonces, él probablemente la vaya a donar para esta causa. Él me dijo que quiere que yo maneje esta dinámica directamente. Para los que no me quiero colgar, porque los que no saben, Demo de alguna manera es familia mía. Entonces, pues él está confiando en Mundo Luchas para llevar a cabo esta dinámica. Igual por ahí voy a tener algo para rifar, para que pues la banda que no pueda asistir, pues si quiere comprar un boleto para las rifas que se vayan a hacer, igual los invito a que si no van a ir a la función, compren su boleto de manera virtual. Al final esto es por una noble causa, es apoyar a la familia de Demo, que se va a ver gastada una vez que él se recupere y salga adelante. Esperemos así sea. Entonces, para que pues por ahí apoyen, por favor. Claro, y es que pues yo creo que ya los gastos ya vienen, ¿no? Ya porque pues él es la cabeza de la familia y al no estar laborando, pues por lógica, ya se empiezan a apretar un poco, pues deben de, ¿no? Entonces sí, yo creo que son de las personas, van a estar solicitando o van a estar necesitando apoyo económico más que nada. Sí, de todos modos, si no se llega a dar lo que comenté, yo me comprometo a que va a salir una de mis máscaras de mi galería. Ya saben muchos cómo adoro mi galería, pero pues por el demo ahí va a salir una de ellas. Para que estén pendientes, porfa, pues la idea es apoyar todos con un granito de arena. Pues podemos salir adelante de todo esto y sobre todo devolverle un poco a alguien que ha entregado mucho por este deporte. Así es, hermano. Bueno, pues ya dado el anuncio de lo que se venía, pues empezamos con lo que es el sábado pasado del sábado tradicional de lucha libre en la Arena Tabasco, en la Casa de la Lucha Libre. Y lo digo así porque yo soy el encargado, bueno, cuando voy
yo subo lo que es los resultados. Y me pareció algo gracioso de que una persona que no llega a las funciones haya puesto un me divierte. No voy a decir quién, ¿verdad? Pero pues ahí pueden ir a checar quién es. Un aficionado. Yo pongo así y él pone su me divierte como diciendo que no es la casa de la lucha libre. El señor Cisnus también lo dijo ese sábado en su entrevista que le hicieron en la arena. Es la única que está haciendo lucha constantemente y aunque les duela, es la casa de la lucha libre tabasqueña. Antes de que entremos de lleno a lo que sucedió este sábado, un saludo y un agradecimiento para Sofi Martínez. Dice saludos a Mundo y a Vidal, presentes en mi programa favorito. Sofi, si un día te animas, nos dices y ya te mandamos el link para que participes en estas viudas. Sin duda tú eres de las personas que más ha apoyado este proyecto y pues un saludo y muchas gracias por estar al pendiente de esta transmisión. Y no se olviden de compartir ahí, por favor, anda, para que la gente vea todo lo que viene. Pues gracias, Sofi. Y pues sí, empezamos. Boomerang contra Tormento. Tú dale en lo que. En lo que compartes, ok. Fue una lucha, yo no había visto, y la verdad lo quería ver. Quería ver un mano a mano entre ellos. Bueno, no entre ellos, sino cualquiera de los tres involucrados en la polémica de cuando fue su debut. Sí, cuando salieron todos nuestros expertos que no salen de la arena. Ándale, expertos que no saben lo que es una lucha de triple amenaza. Y que llegan todos los sábados a las funciones, sobre todo, muy Claro. importante ese punto. Y los chamacos, la verdad, me dejaron con la boca abierta. Yo creo que dejaron con la boca abierta más de uno. Boomerang, no, o sea, está muy, bueno, de hecho, los tres están muy revolucionados, ¿verdad? Pero Boomerang mostró un nivel bueno. La verdad, él está como para foguearse con cualquiera que ya esté un poco experimentado o experimentado. Él se lleva la victoria y la verdad que muy bien merecida. De hecho, hubo una parte donde, la verdad, y se lo dije a varios, me hizo recordar, bueno, muchos no saben, ¿verdad? Pero yo la lucha libre la volví a ver con Eddie Guerrero y con Rey Mysterio en la WWE. Entonces, ver que el señor hace el 619 y después se va al poste y hace la plancha del sapito, la verdad que para mí fue algo muy chingón. El chamaco tiene muchas cualidades, su trabajo aéreo está fenomenal. Hay una parte, una toma donde ellos hacen un doble puente y me quedo así como que, wow, o sea, cabrones, están muy bien los chavos, la verdad. Fíjate que yo la imagen que tengo ahorita grabada de Boomerang en la cabeza es ese, no sé si llamarlo tornillo, que hace, Claro, que claro. su cabeza se mueve. La verdad es que son dos jóvenes que están, bueno, tres jóvenes junto con Destello, que están muy revolucionados, que vienen empujando fuerte, traen buena escuela, traen, ¿cómo decirlo? Todo, ah, mira, Y ese es, es ¿no? el tornillo que comento. Es un tornillo que está manejando muy bien Boomerang. Ahorita actualmente puedo decir que a la lucha de este sábado, Boomerang es el elemento más experimentado de ellos, porque se ha presentado más veces en una función, entonces ya tiene dominado un poquito lo que es el pánico escénico al público, entonces digamos que él tenía la ventaja en esta función, sin demeritar a Destello y a Tormento, que se van a enfrentar este sábado, ya hablaremos más adelante de ellos dos. Pero sí estoy viendo un hambre enorme de estos chavos, están llaveando, están contrallaveando, están haciendo castigos recios. Hay algo que me está gustando mucho, en ningún momento se han bajado del ring, toda su lucha ha sido arriba del ring. Igual algo que igual me ha gustado mucho es que los referees no han tenido que intervenir en estas luchas para levantarlas, entonces se habla de la calidad que traen estos jóvenes. Y fíjate que algo que me gusta, que como lo dijo Boomerang la semana pasada, venimos a callar bocas y pues ya se subió la lucha, creo que fue la primera que subiste y no vi ningún mal comentario. Entonces, quiere decir que lo están logrando, ¿no? Lo están logrando, se están abriendo camino ellos solos y están callando bocas. Esperemos que sigan así.
que fíjate que es algo que sí lo voy a decir, me molesta, porque si salieron nuestros expertos en lucha libre para criticar una lucha, ¿por qué no salen también para decir a los chavos, muy bien por su trabajo, sigan así? Al final de cuentas, quieran o no, ellos quieren esa motivación por parte del público, llegue o no llegue a la arena, ellos quieren sentir ese calor, ese cariño, al final es lo que alimenta realmente al luchador. Entonces sí, ahí estoy un poquito decepcionado, ahí son los puentes que tú comentas, estoy decepcionado de nuestros expertos en lucha libre que no se han aparecido en estos últimos videos donde ellos han demostrado su calidad. Pues los seguiremos esperando porque no van a aparecer, y como lo he comentado, va a llegar el momento en que vamos a tener que ver a esos chavos contra otros elementos ya más experimentados. Me gustaría verlos, de hecho me gustaría verlos ya empezar a foguearse con alguien más, con alguien que les pueda aportar un poco de experiencia arriba del ring, y ellos inyectarle un poco de lo que traen, que no, la verdad no es ni poco, la verdad es bastante, o sea, traen una revolución, van muy revolucionados ellos, traen una energía que la verdad tiene mucho tiempo que no había visto en lo que son los cuadriláteros de aquí de Tabasco. Sí, tienen juventud, tienen fuerza, están agarrando muy buena experiencia, todos son hijos de luchadores, traen buena sangre luchística. Insisto, mis respetos para estos chavos, porque pueden estar metidos en el fútbol, pueden gastar el dinero en esos equipos que, como repetí el otro día, el más barato les salen unos 800 pesos, 700 pesos, ellos pueden invertir ese dinero en otra cosa, igual podrían estar metidos en algún vicio, en algo, pero no, ellos están invirtiendo en el deporte, están invirtiendo en ellos, en un deporte que yo he escrito a veces que es a lo mejor un poco ingrato con ellos como luchadores, y pues están demostrando la calidad que traen, y qué gusto que tres jóvenes nuevos totalmente estén queriendo dejar su huella en este deporte, y esperamos que sigan así, y pues dejen en alto la lucha libre tabasqueña. Claro, claro. Y pues, ¿cómo la vi? O sea, bueno, ¿te gustó? ¿Te llenó? Comenta antes que esos, comenta Sofi Martínez, que son las pinzas del santo, las que hace el muchacho, muy bien ejecutado. Sí, supongo que habla de nuestro amigo Boomerang. Mira, yo no quiero demeritar todas las luchas, pero para mí esta fue la mejor lucha de esa noche. Por muchas razones, la calidad que demostraron estos jóvenes, que de alguna manera en el momento en el que ellos estaban luchando del ring todavía tenían las condiciones para luchar. No tuvieron tanto problema como las demás luchas. Entonces, a mí me agradó mucho esta lucha, me llenó completamente, y yo la puedo catalogar esa lucha como la mejor de esa noche. Sí, de hecho, sí. De hecho, yo creo que esa sí la colocaría como la mejor de la noche, y la verdad es que, vuelvo a decir, van para estrellas ellos, la verdad, y yo creo que van a pasos apresurados. Sí, esperemos, y como les hemos dicho, que no se les suba, que sigan con esa humildad que están manejando, que escuchen los consejos de todos, que aprovechen los buenos maestros que tienen, porque por lo que he estado leyendo, los tres están hechos en la Primadora Gym. Entonces, ahí ahorita sabemos que la mayor cantidad de maestros están metidos ahí. Entonces, pues sí, mis respetos para estos jóvenes. Por ahí igual tenemos un saludo de Panchito. Saludos, Mundo y a Vidal. Nos vemos el sábado en la mejor arena Tabasco. Le pese a quien le pese. Y Karen García dice, buenas noches, chicos. Saludos, saludos, Karen. Buenas noches, Karen. Pues sí, lo he dicho, y lo he dicho desde que estaba la difunta, la casa de la lucha libre. Le duela a quien le duela, sí, hubo una pausa muy enorme en la lucha libre, y la difunta llegó a volver a poner lucha libre en Tabasco. Empezaron, y ya después yo lo vuelvo a decir, y ahorita la tomo como la nueva casa de la lucha libre, ya quitando el pasado de la antigua administración, porque es así. De hecho, igual muy bueno que hayan cambiado de local. Pues ahorita pues somos pocos, la verdad, por pandemia el lugar está muy bien, aunque digan lo que digan,
porque he escuchado comentarios malos, pero de gente que la verdad no hace nada por la lucha libre. Sí, la verdad es que me está gustando la oportunidad que le están dando a estos jóvenes, que los estén impulsando. Qué bueno que se les abran los espacios. El local, la verdad es que está agradable para la cantidad de personas que llegan. Si quieren presionar la arena para que sea un local más grande, pues obviamente tiene que llegar más gente. Sería ilógico tratar de pedirle a la arena que haga todas las luchas en el palacio, por ejemplo, si la gente no va a llegar. Entonces, yo como siempre lo he dicho, asistan a las funciones, paguen su boleto, exijan calidad en la lucha. No es que no puedan emitir su opinión, es un país libre, todos pueden decir lo que piensan, pero pues hay un poquito de coherencia. Si vamos a criticar a estos jóvenes, por lo menos que hayamos gastado nuestros 70 pesitos para que se claro, para nuestra opinión, pues no es que valga menos, pero que sí se exprese de manera correcta. Y al final se lleva Boomerang esta contienda. Así es. Yo, como lo dije, pues él es el que tenía más experiencia hasta el momento, y no por edad, sino por las cantidades de veces que se ha presentado. Entonces, fue una buena victoria para Boomerang este sábado en la Arena Tabasco. Claro, claro. Y pues después viene una lucha que yo lo dije la semana pasada. Aquí el señor Renegado estaba un poquito de más. Es una lucha que yo creo que ya necesita un mano a mano. Estaba en una triple amenaza donde estaba el señor cirujano del ring, estaba Danger y completaba la triple amenaza Renegado. Sí, fíjate que yo sigo en lo mismo. Espero y no se enoje nadie, pero se deben de eliminar las triples amenazas. No es algo que nuestros luchadores estén dominando. Perdón que se los diga. No fue una mala lucha. Me agradó cómo lo manejaron, pero sigue siendo una lucha a la que le falta demasiado. No fue mi favorita. Sigue sin haber una lucha de triple amenaza que a mí en lo particular me guste como tal, que yo diga qué lucho no, pero pues la actitud de Renegado y de el cirujano, totalmente rudos, me gusta ese toque agresivo que está teniendo cirujano, porque ya ves que sube muy pulcro, muy, muy elegante con su equipo blanco y de repente saca toda la maldad y el estrés que trae. Y qué decir de Renegado, que es un señor que trae un buen resorteo, trae agilidad y está demostrando la calidad de lucha que está manejando. Claro, claro. De hecho, fíjate que me gustó porque la lucha siempre fue movida, o sea, no hubo una pausa. Era de que salía uno, entraba el otro. Al final, cirujano vence a Renegado y no conforme con el resultado, el señor cirujano le llama a Danger que se subiera al ring. A pesar de que ya habían declarado la lucha como terminada, solamente faltaba que le levantaran la mano a cirujano. Y entra Danger, pues yo creo quiso abarcar más de lo que podía cirujano, ya estaba un poco agotado. Viene Danger y lo madruga y se lleva la lucha, que sí, fue algo gracioso. Ahí una llamada de atención para el animador, al presentador de la arena. Ya se lo he dicho y la neta es que prometí no meterme en ese tipo de cosas, pero pues se lo tengo que decir a los que están animando, tienen que estar pendientes del referee. Hasta que el referee le levante la mano a alguien, en ese momento la lucha se termina. Y lo voy a decir, ya digamos que con molestia, al menos de mi parte, si meten la música a media lucha, le parten totalmente, y perdón por la palabra, la madre, al contenido que subo, porque Facebook y YouTube, en el momento en el que se pongan de dignos, me lo silencian o me lo eliminan. Entonces, claro, ahí digamos que por mi parte esa sería mi molestia. Entonces, para la banda que está anunciando, mis respetos para el trabajo que están haciendo, qué bueno que le estén echando ganas, pero ya se los he comentado varias veces. Esperen a que el referee le levante la mano a alguien. Sabemos que existen las reglas, sabemos que en una triple amenaza, a primera persona que elimina a alguien gana,
pero pues si el luchador es el que está arriba y si el luchador dice, ok, ya le gané a este, también le quiero ganar al otro, y el referee lo permite, que es la autoridad, la lucha tiene que seguir para que por ahí la gente que anuncia se ponga las pilas. Fue una buena lucha, fue una lucha muy movida. Danger llevó la desventaja y creo que eso es lo que le da un plus a esta lucha, que Danger al final se lleva la victoria ante un cirujano que quiso morder más del pastel, pudo haber seguido con la victoria, pero él dijo, no, voy a demostrar quién soy y me llevo a los dos, y pues Danger con su juventud se lleva esta victoria. Sí, yo creo que ya están como que Danger y Cirujano ya están necesitando como que una lucha mano a mano. La verdad es que ya son tres o cuatro ocasiones que se han enfrentado y ellos piden más, o sea, no es como que sea la primera vez que Cirujano tenga que encarar a Danger, ¿no? Ya son varias ocasiones, de hecho. Tuvimos la primicia, por así decirlo, donde Danger dice que quién era Cirujano y de ahí se hace la rivalidad al día siguiente, no, a los dos días, porque fue un jueves viuda, perdón, desde el Incom, y fue una lucha muy agresiva esa vez y de ahí, olvídate, hasta lo que ahorita llegó el sábado. Sí, la verdad es que Danger es un joven que tiene hambre ya de demostrar quién es. Que lo tomen en cuenta como el gran luchador que él es, entonces esperemos si la Arena Tabasco tome en cuenta esta rivalidad. Me gusta el equipo que están haciendo Cirujano y Renegado, entonces ellos serían una buena pareja para enfrentarse a Danger y alguien más. No sabría decirte ahorita con quién me gustaría ver a Danger, pero pues la verdad es que siento que harían un buen trabajo Cirujano y Renegado como equipo. Oye, perdón que te interrumpa. ¿Estás en el rincón de la lucha? Ja, acabo de ver el cuadro ahí de Canet, ese hermoso que te voy a robar un día de estos. ¿O lo Ah, no. Lo que pasa es que ya empecé, como estamos haciendo más transmisiones en vivo, me traje el cuadro para acá. Y me traje una de mis máscaras favoritas, que es la de El Ánima. Pensé que era la de Krusty. Y no, saben que aquí está próximamente. Está prometida, pero pues vamos a ver. Es verdad, y aprovechando que hiciste el comercial, Estela Pereira dice, buenas noches chicos, buenas noches Estela, saludos, gracias por el apoyo. Buenas noches. Y nuestro amigo Ed Jiménez, buenas noches, aquí viendo la transmisión como cada semana, saludos desde Frontero. Por cierto, ahí tengo la solicitud de amistad de Ed, de ahorita se la voy a aceptar, se me ha olvidado. Sí, apoya mucho el contenido del canal, igual se lo acepté. Saludos, mi hermano, hasta Frontera. Acuérdense, banda, compartir el contenido aquí de las viudas. Y claro, pues claro. Al final se lleva a Danger esta lucha. Mis respetos para él. Que le siga echando ganas. Esperemos si pronto se le den más oportunidades por más cosas para que él siga demostrando la calidad de lucha que trae. Claro. Y pues nos pasamos a la siguiente, hermano. Donde estaba el ya pactado regreso de Black Boy de los Titanes del Aire con su fiel amigo Black Thunder, tu ídolo, y para enfrentarse a Hermandad Tóxica. Mira, ahorita te la tuvo tantito, da la intro de esta lucha. Thunder, claro, Black, claro. Pues la verdad, estoy tomando mucha agua, voy al poderosísimo baño, pero sí es el regreso de los Titanes del Aire en frente de una hermandad tóxica. Tengo que decirlo, me causa ruido ese nombre porque sacaron unas playeras de los Imparables, entonces estoy confundido, no sé quién es quién, pero pues hermano, da la introducción de esto. Claro, de hecho, sí está medio raro el cambio de nombre, no sé el por qué haya sido. Al final de cuentas, ellos eran los Imparables antes de que llegara Rey Maya. Después, pues no sabemos si Rey Maya sigue o no en la facción, pero los Imparables originalmente eran Ave de Fuego y Ángel del Silencio. Entonces, no entendemos, pero bueno, ahorita se llama la Hermandad Tóxica. Ellos se iban a enfrentar contra Black Thunder y Black Boy, que andaba regresando a los encordados después de su gira
en un deporte que no era la lucha libre. Vemos que el chavo está muy, muy en forma todavía, pues nunca dejó de hacer ejercicio. Como pocos saben, o a lo mejor sí sepan, el chavo estaba practicando otro deporte de contacto y pues se vio en forma, solamente hay uno que otros errores, y no por él, sino porque ese día llovió y la lona estaba, bueno, el cuadrilátero estaba un poco mojado, entonces hubo resbalón por parte, de hecho se llevó un buen golpe en las canillas, cuando resbala hacia afuera y impidiendo que hiciera un movimiento, un lance que iba a hacer. Pero la verdad es que, ¿cómo lo viste? Yo creo que sí está en forma el chavo, ¿no? De Black Boy. Fíjate que ahí igual es algo que tiene que checar la arena. Las goteras que hay son muy marcadas. Hay como dos que están cayendo arriba del ring. Sí, que por ahí pongan un poquito de silicón o algo. Era una lucha en la que quizás todos esperábamos más. Al final del día, como tú lo estás comentando, la condición climática no ayudó a que esta lucha fuera como pues todos esperábamos. Black Boy sufre un resbalón por ahí en la orilla del cuadrilátero, pero trae buena forma, trae condición, trae mucha fuerza. Y la verdad es que yo sinceramente esperaba menos de él y no, me sorprendió. De hecho, sí, de hecho, es que no sé, pero vimos muchas, muchas cosas encarándose a Ave de Fuego, a Ángel de Silencio. Yo, de hecho, y lo habíamos comentado por tamaños, pensábamos que el duelo iba a ser, o sea, él se iba a ir sobre Ángel de Silencio, pero no se achicó ante Ave de Fuego. De hecho, hubo una parte donde se le encaró y pues yo dije, puta, ¿en qué momento me lo vas a masacrar este Ave de Fuego? Sí, y la verdad mis respetos para el profesionalismo. No sé si ya pasó, ahorita pasa en el momento en el que él se resbala y si se pega fuerte con la orilla del cuadrilátero. Entonces, él no se achicó, él como siempre hacia adelante. Los Titanes del Aire es una dupla que gusta. Son muchachos que traen mucha hambre, que quieren ya dejar igual firme su nombre en la lucha libre. Y sin duda los imparables, porque la hermandad tóxica suena medio medio culé. Igual son jóvenes que ya se están consagrando en este deporte poco a poco. Y pues síganlos, esperemos los presenten pronto, los sigan poniendo a luchar. Y pues son luchas que valen la pena. De hecho, me llamó la atención que ellos sí dieron lucha en todo lo que es la arena. O sea, de hecho, una parte donde Ave de Fuego prácticamente le está huyendo a Black Thunder de cómo lo traía. Se escondía hasta detrás de la gente, de los aficionados que estaban ahí. Pero pues, la verdad es que pues ambas duplas están muy bien sincronizadas. O sea, como lo comentamos, no afectó la falta de que luchara Black Boy. O sea, pareciera como si siguieran luchando constantemente ellos dos. Sí, la verdad es que pareciera que no pasó el tiempo, que no hubo un año de descanso para Black Boy. Salió con todo, dio con todo, fue una muy buena lucha. Tristemente, las condiciones climáticas pues, no se prestaron para ver que estos jóvenes hicieran todo lo que saben hacer, pero yo sé que la próxima vez que los programen y si todo se presta para que sea como debe ser, vamos a ver un duelo espectacular por parte de estos cuatro elementos, ¿sí? Claro. ¿Quién se llevó la noche esta lucha? Perdón, ¿tienes Esa el lucha se la lleva, en su regreso se la lleva Black Boy, y Black Black Thunder? Thunder. De hecho, fíjate que me gustó la forma en la que la acabaron, porque tomé la foto y le puse el pensador. Es una parte donde ponen a la parte, así que en las espaldas planas se la ponen Ave de Fuego, se lo plancha Black Thunder y arriba se le sienta Black Boy. La verdad fue una buena manera de terminar la lucha. Sí, igual algo que habla
de la buena calidad de lucha que hubo este día es que el referee no intervino en nada. Creo que es de las primeras veces que veo a Crispín refereando completamente. Casi no anduvo haciendo mucha marrullería. Él ha explicado por qué es que luego hace esto para la gente que luego se queja de que se mete mucho. Entonces habla de la buena calidad de lucha que hubo este sábado en la Arena Tabasco. Enhorabuena para los cuatro elementos. Esperemos pronto ver a Black Thunder y a Black Boy enfrentarse a otras agrupaciones. Claro, claro. Pues la siguiente, igual, vamos rápido porque después nos tardamos 2 o 3 horas ahí. La siguiente lucha fue la estelar, el regreso de Sky Team. ¿Sky Team se llama? Están conformados por Megasteel, Cygnus y Golden Boy para enfrentarse a una de las mejores facciones que hay ahorita, ahora sí que en la actualidad, que es la Demencia. Esta vez estaba... ¡Ay, mundo, mundo, mundo! Esta vez estaba el Conan. El perro que ni conozco que me marcó. Te digo, este BT se me hace, güey. Sí, yo sigo creyendo que este BT, güey, que me está poniendo por ahí un 4, güey. Psycho, Halcón y Forastero estaban en contra de ellos. Y son otra vez tres elementos que regresan y regresan y no se les vio que hayan estado más de un año fuera de los cuadriláteros. Ahí antes de que hablemos de esta lucha, por ahí Cielo Valeria. Buenas noches, muchachos. Aquí viene el programa por primera vez. Bienvenida a esta tu casa, Las Vidas del Palacio. Pues aquí puedes comentar lo que tú quieras y nosotros damos tu opinión. Aquí todos somos viudas. Y como comentas, hermano, pareciera que no pasó el tiempo. Sobre todo voy a hablar de Cygnus, ¿no? En este caso, que fue el que estuvo más desaparecido. Porque de alguna manera a Megasteel, al Golden Boy, lo tuvimos en el 2019. Pero sí, pareciera que no pasó el tiempo. Parece que ellos estuvieron muy activos en este 2020. Yo pensé sinceramente que no iban a tener el apoyo del público. Y, oh sorpresa, tuvieron un buen apoyo del público. Son tres chavos que la gente los quiere un montón. Ahí se vio el porqué. Igual lo del Sky Team. Yo le pregunté a Golden Boy que me diera un poquito de su biografía. Y él me comenta que así se llamaba esta facción. Que él perteneció a ella, que era Rey Maya o Pequeño Maya, Megasteel, Cygnus y él. Así es. Entonces, de ahí tomo el que ellos son el Sky Team actualmente. Y pues me sorprendió muchísimo la manera en la que regresaron. Te lo juro que una, yo esperaba menos de ellos. Porque pues, quieran o no, son luchadores profesionales, están preparados. Pero en números, en estadística, tenían un buen rato sin luchar. Entonces, en teoría, se tenían que ver menos que la Demencia. En teoría. Y nada de eso. Estos tres chamacos traen una condición y una fuerza increíble. Ahora te hago una pregunta, Mundo. ¿Qué va a hacer Halcón? Digo, tiene la rivalidad con Perla Negra. Tiene la rivalidad con Hansel. Y ahorita se regresa a Cygnus. Y sinceramente, no sé si lo hayas notado, Cygnus trae ese odio que se le veía hace año y medio en contra de Halcón. No desaprovechaba ninguna oportunidad para tirarle una patada cuando él estaba fuera del ring, y cualquier oportunidad que tenía le metía un zape, una patada, era todo hacia el home. Sí, fíjate que me encantó la manera en la que Cygnus terminó la lucha diciendo: ustedes quiénes son, lo que queda de los bandoleros, un rezago de los legionarios, y ahí se fue directo sobre Halcón, que le dijo: ¿y tú quién chingado eres? Tú ni sabes quién eres. Entonces el Halcón trae ahorita encima un montón de compromisos, y es una, pues vamos a llamar, crítica para la arena. Tienen que finalizar alguna rivalidad, por favor, se los pido, ya sea el Máscara contra Cabellera, ya sea lucha por campeonato. Igual vamos a hablar un poquito más adelante, pero estoy viendo que regresan los Luceros. La Demencia tiene un pique fuerte con los Luceros, entonces tienen que terminar la rivalidad. Si no, el Halcón va a acabar hecho bolita, porque pues todo el mundo está ahorita sobre él prácticamente y sobre la Demencia.
Me da risas de esa parte donde le quiere dar la mano Megasil y le hace la briniseñal Psycho. Sí, la verdad es que no fue planeado, pero por azares del destino, esta portada quedó en YouTube. Entonces, sí, la verdad es que está digna de una postal este pedazo de la imagen. Y pues, te digo, el Sky Team, como si el tiempo no hubiera pasado por ellos, son jóvenes con mucha fuerza, con mucha hambre. Ya voy a estar platicando con Golden Boy para que vengan. Yo creo que ellos vendrían por ahí de octubre, finales de septiembre, déjenme ver fechas. Yo creo que si alcanzan ya sería finales de septiembre, principios de octubre, pero sí los vamos a tener por aquí. Entonces, pues, me encantó este regreso. Yo en lo particular lo voy a decir, esperaba yo menos de ellos y me callan completamente la boca con el trabajo que hicieron, a pesar de las condiciones que tenía el cuadrilátero. Eso es algo que hay que hacer mención, que el cuadrilátero no estaba al 100% para que ellos trabajaran. Y aún así, mis respetos para todo lo que hicieron. Ve esas tijeras que hace Megastil desde el cuadrilátero. Y igual hay que mencionar algo, que al final la lucha fue una lucha premiada por el público. Es que, como lo acabas de decir, las condiciones, pues ya estaba húmedo, a pesar de que hicieran y deshacieran, ya el ring ya estaba húmedo. Y ahora sí que meramente voy a tomar, no sé, igual y a lo mejor por eso me odian tanto, pero no intenten secar la lona con un trapo o algo húmedo, porque pues sinceramente solamente están paseando el agua de un lado a otro. Ahí lo que tienen que hacer es tener una toalla preparada, una toalla seca para poderla pasar. Sí, ahí pues son recomendaciones que desde nuestra trinchera damos, que chequen esas dos goteras que caen directamente en el cuadrilátero. Vienen tiempos de lluvia, tienen que cuidar esa parte y sí tienen que tener varias jergas para que vayan secando. Jerga. Jergas, coge. Vayan Jerga. secando las partes húmedas y pues no suceda esto. ¿Y cuál es tu opinión, perdón, acerca de Forastero? Ya después de varias funciones con la demencia. Yo creo y me recuerda, y voy a sonar, bueno, no sé, pero yo creo que era la parte fuerte que necesitaba la demencia. No, yo no lo veo como el rezago de los bandoleros, no lo veo como nada, como lo decía Cirnos. Yo creo que sí es un buen refuerzo que buscó la demencia y lo hemos estado, bueno, lo he estado diciendo. Si Psycho lo jaló es porque recuerda los putazos que se metía con él. Sí, además de que, hablando sinceramente, creo que es de los físicos más espectaculares de la lucha libre tabasqueña. Qué Está. bueno si no es programa con invitado porque te estuvieran cotorreando con tu comentario. Sí, está bien Mamá Dolores por ahí, Forastero. Y fue un buen refuerzo para la demencia. Espero pronto verlo al lado de Forajido. Al menos en lo particular es una lucha que yo quiero ver. Y también aprovechando ahí pues Golden Boy no desmeritó su regreso, insisto, Megasteel, Cygnus y Golden Boy como si hubieran estado activos todo este tiempo. Fíjate que comentario, igual y no sé, pero Forajido por ahí andaba y le pregunté, ¿y qué onda tú para cuándo te veo allá arriba? Y él me comentó que en este mes, si Dios permite, él está de regreso con la demencia. Y de hecho, hay una parte, creo que compartiendo algo Psycho, él comenta que ahora el miedo que él tiene es no encajar en la facción, ya que... perdón, ya que ante su ausencia, pues Forastero ha estado formando muy buena mancuerna con Psycho y con Halcón. Yo creo que no va a demeritar su presencia cuando regrese. Forajido es el rostro bello de la demencia. Igual por alguna razón, Símbolo. los niños lo quieren un montón. Él ha dicho que él es un personaje para, pues originalmente es un personaje para mujeres, y para adultos, pero los niños últimamente lo han adoptado un buen. Por ahí un consejo para Fora, que aproveche este carisma que está teniendo con los niños. Y va a Y que salir. salga tirando dulces.
Ya, tú, Sí, mundo. es que lo que pasa es que yo quiero gorrear algo, hermano. Pago y nada más he gastado en refresco y sabritas, algo que yo, hay una paleta que yo cacho en el aire, por lo menos. Por eso estoy convenciendo a todo el mundo que salga tirando dulces. Digo, algún loco voy a agarrar que me va a hacer caso, güey. Grosti, Y ya le voy a decir, güey, a alguien le voy a gorrear un dulce, güey. Y grosti. pues, como digo, esta lucha fue una buena lucha. Mis respetos por estos tres elementos. Igual, pues, agradecer a Golden Boy por el regalo que me hizo, incrementando mi colección de máscaras. Es algo que sinceramente no esperaba. A ver, dime este mundo, la neta, es una pregunta que yo te quiero hacer y espero que me la respondas con la verdad. ¿Cuánto te salen las máscaras, viejo? No, hasta ahorita, sinceramente, he comprado como 5 o 6. La de Katana, la de la Trauma, porque esa sí vi que la compraste. Ahí, no, ahí sí no me vas a engañar. Yo vi que compraste la de los La de los Traumas. traumas. La de Katana. ¿Y cuál La otra? de Zeus del DF. La de Huracán Ramírez. La de... Bueno, hubo una ahí que no quiero decir que compré porque pues al final de cuentas me llevé como 4 máscaras, entonces la neta no la cuento como compra. No valen las que compras en hermanos que vienen en promoción, ¿eh? Sí, no, no esa. Y ahí igual no te voy a mentir, hay máscaras que a veces le digo al luchador, oye, esa máscara me gusta. Y luego ellos me la dan. No me lo espero, como el caso del cirujano. Le dije al cirujano, esa máscara que me regaló me gusta. Y sí, ya te la voy a dar, pero ahí quedó. No esperé que me la diera ese día. No es como que estuviera planeado. Y en el caso de Golden Boy, igual me sorprendió. No tengo fotos ni video de cómo él salió con la máscara. Por ahí mucha banda lo vio. Y pues eso es lo chido y el valor que le da que se deshagan de una prenda y para que la dejen en mi extensa galería. Fíjate que algo que me da alegría, y perdón, porque nos salimos del tema, pero es que los luchadores valoren lo que tú haces, que como lo ha dicho, lo dijo, te lo dijo Daniela Herrerías, que tú tengas esa parte de la historia de Tabasco y que la quieras sacar, ¿no? Resguardar. Y que ellos vean ese valor. Yo, la verdad, he visto como 3 o 4 ocasiones, no, de hecho creo que he visto más, cuando te regalan las máscaras y veo la alegría que hay en ti, o sea, cómo te brillan los ojos, de hecho lo noto, y pues la verdad es que yo siempre te lo he dicho, eres un chingón, güey, y por algo lo hacen. Sí, ahí como anécdota, igual diría tú saliéndonos un poquito del tema, hace como 2 años, cuando vino el dragón asesino, en una entrevista, en la entrevista alguien le preguntó, oiga, ¿cuánto vende su máscara? Y él de plano contestó en la entrevista, es que yo no vendo mis máscaras. Cuando termina la entrevista, él se cambió donde tenía yo las máscaras actualmente, que era este cuarto. Y ya termina, se sale y me dice, ahí te dejé un regalo en el cuarto. Ya, ok, nos despedimos y cuando entro me dejó el equipo completo. Entonces, Wow. sí fue así o sea, no fue grabado, no fue documentado. Yo no esperaba que eso hiciera porque me dejó la máscara, me dejó las mallas, me dejó un chaleco de presentación. Y fue así órale, si este señor que no vende sus equipos, porque de plano él dijo, ¿saben qué? Yo no vendo nada. Y se desprendiera de algo de él desde antaño, entonces sí fue así de órale, y lo mismo que hizo Golden Boy, una máscara muy bonita, y fue así de sorprendente porque no me lo esperaba. Y aprovechando, pues ahí que salimos del tema, banda Romeo Pola, buenas noches mundo, buenas noches profe, la banda que se quiera rasurar y quedar guapos, vayan con el profe Romeo, la neta es un barbero muy chingón. Cielo Valeria dice, estuve en esa función y todas las luces estuvieron muy buenas. Más la máscara que te dieron, pues la neta sí, estamos hablando ahorita de esa máscara. Es una chulada, ya la coloqué en la galería. Y Kevin Black Jason, saludos a todos. Mi hermano, estamos platicando de que probablemente lleves a los galácticos a Comalcalco, por ahí si pones el comentario para que nos asegures o no, pues estaría chido. Y al final de esta función se la llevan el Sky Team en un Skating. regreso triunfal.
esperemos verlos pronto en la arena. Lo que estoy viendo es que traen mucha fuerza, la gente los quiere un montón, y creo que es el momento de la arena aprovechar el impulso que estos jóvenes están metiendo a la lucha, y pues digamos que fue algo innovador, porque tenían rato de no presentarse. Entonces, por ahí que aprovechen el boom que traen. Claro. Pues sí, de hecho, y pues como comentario extra, hermano, ¿quieres agregar algo de la función? La verdad es que fue una función muy buena. La Arena Tabasco, pese a las críticas que hagan, está haciendo lo que pocas personas hacen, que es promover la lucha libre y llevar la lucha libre a todas las personas que usan este deporte. Yo sé que estamos en una situación pandémica, que estamos pasando por pues, cuestiones muy delicadas, pero pues al final, como aficionados, pues tenemos que responderle a la promotora. Cualquier queja que tengan, la única forma de hacerla llegar, siento yo, que es llegando y pagando un boleto para que ellos vean que hay entrada, hay fluidez de dinero, porque al final de cuentas, pues, es un negocio y es la única forma que yo siento que podemos exigirle el plus a la arena. Claro. De hecho, fíjense que algo que he notado, bueno, que yo creo que solamente los ciegos no se dan cuenta, es que ellos están tratando de tener un cartel diferente cada semana. No es lo mismo hacer un cartel cada mes o cada 15 días, hacer uno semana tras semana y no repetir más del 50% de sus luchadores. Sí, la verdad es que es algo muy difícil. Obviamente hay quincenas altas, quincenas bajas, perdón, y que ellos traten de llevar un espectáculo semanal, sí es algo muy, muy difícil. Esperemos y pues la banda responda. Y pues aprovechando que ando de presumido, pues esta es la máscara que me regaló Golden Boy. Es una chulada. Estuve investigando y se llama piel de cocodrilo la tela que se ve ahí. Entonces sí, para toda la banda que los ve, apoyen, lleguen a la función, apoyen a su luchador favorito, que al final de cuentas, pues ellos se llevan ese aplauso y ese cariño de todos ustedes. Pues sí, mi hermano, de hecho, yo creo que sí, pues nada más para agregar, la arena se sigue fajando con lo que es la medida de seguridad, lo que es el porcentaje en entrar, las sillas. He notado que a pesar de que por ejemplo esta semana hubo buena entrada, no vi que movieran sillas que no estuvieran acomodadas. Eso habla muy bien de ellos, quiere decir que están cuidando lo que es lo que está pactado, y las sillas igual, por favor, hay que mantenerlas, como siempre lo digo, a la distancia que la ponen, si las ponen ahí es por algo. Y Lazo, hablando con Renegado, bueno, y de hecho en el video también lo menciona, Renegado va en busca del campeonato que tiene Shaolin, ¿eh? Pues qué bueno, porque insisto, esos campeonatos ya necesitan que lo saquen, a que les dé el aire, que los pulan, que les quiten la telaraña. Yo sé que viene Halloween, pero pues hay que quitarles las telarañas, hay que quitarles el óxido. Y yo creo que ya es hora de que alguien presione a Shaolin por que mueva ese campeonato. Hay que recordar que ese campeonato es un campeonato de mucho peso en el estado. Lo han portado luchadores de renombre aquí. Entonces, pues, como tal, es algo que yo en lo particular comento. Hay que mover esos campeonatos. Claro. De hecho, sí, hay que moverlos todos. Yo creo que ya es una época o sea, ya hay lucha por todos lados. Ya Prudence está teniendo. Ahorita tuvo una pausa, porque sabemos que entramos en semáforo rojo, pero si Dios lo permite, regresan el 19 con un cartel muy, 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 muy pasado de lanza, la verdad. Yo creo que está tirando la casa por la ventana. Ay, Dios mío. Oye, no manches, estás a las vivas. Sí, ayer tuvimos la oportunidad de platicar con Capitán Furia. Para quien no ha visto la entrevista, búsquela aquí en el Facebook o en YouTube. Él nos habló de pues su carrera, sus inicios y de lo que viene el 19 de septiembre
que lo vamos a repasar rapidito porque ya hablaremos a fondo de este cartel. Prodels tira la casa por la ventana, trae un cinturón. Originalmente en la primera lucha iba a ser por una copa, pero ellos deciden que no, que sea una lucha por un cinturón de peso welter, donde sí. Veremos a varios elementos de ese peso presentándose. Traen gente de fuera, traen a los Galácticos, traen a Lucán Ramírez. Hay algo que igual me está llamando mucho la atención, es que traen a Birdman, traen a Lance del Espacio. Entonces, además del duelo de cabelleras que se va a dar, Prodes de plano ese día, para celebrar su aniversario, tiró por completo la casa por la ventana. Claro, de hecho, pues la verdad, vienen cuatro elementos de fuera, pues, está para todos los gustos. De hecho, hay cabellera, elementos de fuera, hay rivalidad, hay un campeonato, pues, ¿qué más le pides? Sí, va a haber duelo de cabelleras, va a haber gente de fuera, van a estar luchadores de renombre, entonces la verdad es que va a ser un cartel muy, muy grande, muy bueno, espero y asistan, hay que apoyar este cartel, o sea, hay que apoyar todos, pero en este de plano sí viene mucho talento, entonces son un montón de luchadores, ahorita los cuento rapidito. De hecho, sí. ¿Checaste lo de la preventa? Yo recuerdo que la preventa está en 100 pesos, no he hablado. La única que me aprendí fue en Ringside, que la preventa está en 100 pesos. Sí, eso es la única, porque como estoy acostumbrado a pagar. Nosotros pagamos el VIP, entonces. Pagamos el VIP, que vale un poquito más. De hecho, no aparece en la cartelera, pero es un. Ahora sí que es un boleto más arriba. Sí, entonces sí, por ahí, para que aprovechen la preventa y ya cuando se acerque la fecha de esta lucha vamos a hablar de lleno de ella. Igual por ahí tuvimos una entrevista con los Galácticos para que la busquen. Entonces, sin duda, poder tirar la casa por la ventana en este aniversario. Y ya podemos decir quién es el invitado de la próxima semana en el Rincón. Sí, pero ya ves que vamos a organizar bien los tiempos, ahí te vas a encargar. No, nada más es el principal. Pues va a ser un mes patrio totalmente, y pues te doy la exclusiva a ti, que fuiste el que lo consiguió. Ah, no, sí, cierto, es la próxima semana, va, ya la estoy cajeteando, güey. Sí, espérame. Mira, en el Rincón del 23 va a estar Krusty y el hijo de Krusty. Pero en el de la próxima semana, pues ahí tú eres. Sí, sí, cierto, ya, perdón. Bueno, pues, no, espérame, entonces yo me estaba preparando para la de la siguiente semana, aguántame, porque habíamos quedado que nada más era un adelantito, pues, yo, ahí, la publicación se hizo que era un luchador reconocido en Japón, en Estados Unidos, reconocido en las empresas de AAA y Consejo Mundial de Lucha Libre. Es que si digo la siguiente pista van a saber, güey. El chiste es que esténse pendientes porque pues próximamente viene con nosotros un gran invitado aquí desde el Rincón de la Lucha Online o Conexión Lucha Libre Online, y creo que lo único que les puedo decir es sí, señor. Pues sí, chavo, y pasamos a lo siguiente. Ya para ir terminando, por ahí dice Sofi Martínez, hermosa máscara, mundo. Muchas gracias. No, es su cara. Sí, yo así nací. Dorado. Por ahí igual los comenta Ed Jiménez. Hay varios luchadores que están fuera de acción. Me gustaría verlos de nuevo, como Vegeta o como Dean. Nah, chavo, te la perdiste. Vegeta regresó hace un mes y medio aproximadamente, acompañado de Renegado y Shaolin, para enfrentarse a la demencia, si no me equivoco, era Forajido, Halcón y Psycho. Sí, por ahí no estaba programado y se presentó. Entonces, pues por ahí te la perdiste, pero sí, ya Vegeta ya regresó. Y como Dean, la última vez que lo vi luchar fue en Sendero, creo que en el 2019. Sí, en una copa ahí de los cadáveres. Ahí fue la última vez que Comodín llegó, entonces. Cuando vino. Bisnur. Bisnur. Rey Bisnur, creo que así se llama. Sí, sí, Rey Bisnur de Cancún. Entonces fue ya Comodín se presentó en el 2019.
Ellos están en el grupo de los cadáveres. Creo que va a ser un poquito complicado verlo luchar si no están los cadáveres programados. Pero pues esperemos que Pero nada pronto. es imposible. Sí, nada, es imposible. Por ahí igual nos pregunta Sofi Martínez, ¿el maestro Fullback cuándo se va a presentar? Igual se presentó hace un mes, más o menos, en la Arena Tabasco. Más o Fue menos. en esa lucha que no entendíamos cómo iba a ser. En una lucha donde hubo, estaban programados cuatro tercios, si no me equivoco, Sí, que eran los claro. consagrados, luceros, demencia La y programadora de nueva generación. el programador de nueva generación, perdón. Donde no entendíamos, y pues qué bueno que, yo creo que qué bueno que la hicieron como la hicieron, porque si no iba a ser un desmadre hacia la demencia. Sí, la verdad es que sí, la llevaban todas de perder esa vez la demencia, pero sí, Fullback sigue activo. Normalmente lucha cuando Killer Steel, que es con el que está haciendo equipo, puede. Entonces, una vez que Killer Steel ande libre, muy probablemente veas a Fullback programado. Esperemos si eres aquí de Villahermosa, pues te acerques a la arena para ver a Fullback, que en lo particular es una delicia ver luchar al profe. Claro, de hecho es una persona carismática y es una persona que no pierde los movimientos. Como se lo dije a Furia, es muy bueno ver que a pesar de los años no pierden la esencia, que eso habla muy bueno, muy bien de un luchador. Yo creo que me voy a meter en algo polémico, ¿verdad? Pero por ejemplo hay un luchador que a mí no me gusta porque traicionó su esencia completamente, que es Elea Park. Siempre lo he dicho y no es tabasqueño, sé que está de más. Pero es un ejemplo. Era un luchador carismático, era un luchador que tenía técnica y ahorita solamente va a golpear. Sí, Fullback, cuando se presenta en el cuadrilátero, mantiene su esencia. Al final de él lo que vende es su imponente cuerpo y ha hecho vibrar la arena Tabasco las veces que se ha presentado ahí. Entonces sí, por ahí nada más espérate tantito y créeme que lo vas a ver luchar. Él anda activo, anda dando clases y cuando anda aquí su tercia, pues él se presenta sin problemas y pues como siempre he presumido, la máscara de Fullback señor que tengo. Ya que no te mencionan, ya que no te mencionan, tú eres como los chiquitos, güey. Tú eres de que te mencionan un luchador y ya, mira, también la tengo. Sí, mira, aquí mi álbum de estampitas también tengo una máscara de Fullback, entonces por ahí esténse Yo pendientes. recuerdo, cuando vino Canet, a ver, sácala. Esa te la debo, pero tengo una de Abismo Negro, real. Oye, pero tengo este cuadrote aquí que me mandó mi amigo Byron. Porque estos cuadros aquí se hacen con nuestro amigo Byron de Western Design. Entonces sí, pues por ahí, para toda la banda que quiera hacerse de algo. No tengo una de Canek, pero pues tengo una de Lucero Señor hecha por el Rayo Vengador. Entonces, las de Canek, como sea, hay muchas en el mercado. Va a llegar, hermano. Sí, va a llegar algún día. Y ahora sí, nos vamos de lleno con lo que va a ser Ah, Fullback. pues hoy, sí es cierto, hoy hubo un en vivo, mencionando a Byron, hoy hubo un en vivo aquí con nosotros, así O Capi ayer. como Capi ayer, espérame, después, espérame, voy a quitar nada ya. No, oye, miren, la neta, hay banda que nos. Y Lalo me lo comentó que le dijeron que nos vemos mal cuando bebemos, pero está duro estar hablando tanto tiempo. O sea que, salud. Mejor lo que deben hacer es sacar algo y echarse un buche ustedes también. Claro, salud. Por eso desactivamos la cámara. Por Acá la Lalo dijo, ah, pero es un show, así que estamos en confianza. Esto es un viuda. show. Pues sí, hoy estuvo con nuestros hermanos desde Arena Luchas, invitado Byron, platicando un poco sobre él. Y no recuerdo, la verdad, no lo ubico al otro chavo que estuvo invitado. Fue más cotorreo lo que tuvieron hoy. Bueno, ya saliéndonos, bueno, regresando al tema, mañana lucha en Arena Tabasco, en Arena Luchas. Por primera vez en la Arena Tabasco, Faraón de Oro y Rey Azteca, Tapachultecos, desde la frontera sur, ¿verdad? De México.
Así es, se presenta por primera vez para un debut de Rey Azteca, pero pues ahora sí que comenzando por el principio, claro, tiene la oportunidad de Destello de enfrentarse a Tormento en una lucha mano a mano. Es la primera vez que estos jóvenes se van a enfrentar así. Sí, así como tal, en mano a mano, sí es la primera claro. vez. Entonces, es momento de que Destello demuestre de qué está hecho. Va contra un Tormento que igual viene fuerte. Acabamos de ver hace un momento el video de la manera en la que él trabajó. Entonces, va a ser una muy buena lucha. Hay que apoyar a estos jóvenes. No sé si esta sea la última lucha que grabe realmente de ellos, porque es lo que estamos tratando de impulsarlos. Pero sí, si pueden, asistan a la arena, mándenles palabras, ¿cómo se podrá decir? De buena onda, de buena motivación. Onda. Motivación, sí, nada les cuesta, si les gusta el trabajo que están haciendo, que les digan, me gusta lo que hacen. Al final ellos son unos jóvenes que pues, es lo que quieren, el reconocimiento y ese hambre. Entonces, en la Arena Tabasco siguen la oportunidad para ellos, enfrentándose mano a mano. Claro. Pues que es que yo vuelvo a decir, no me gustaría dar un ganador o lo que yo pienso. Al menos de ellos todavía no estoy como que con ganas de querer decir, veo más en él, veo más en este otro. Yo creo que va a ser una buena lucha. Yo no vi la que tuvieron Destello con Boomerang en vivo, pero vi el resumen que pusiste y me gustó lo que vi. Vi la de la semana pasada de Tormento con Boomerang y yo creo que Destello y Tormento esta semana van a sacar la casta y van a seguir callando las boquitas. Mira, aquí yo sí me atrevo a opinar. En esta lucha la ventaja la lleva Destello. Y no solo por el factor de que en teoría ha tenido más victorias, sino que lo que es la familia de los que brillan con luz propia, que tienen un camión especial para la porra. Entonces, si vemos la lucha estelar, que ahorita vamos a hablar de ella, llega esa dinastía, entonces el apoyo total del público va a estar para Destello. Eso ya es algo que estoy asegurando. Eso puede ser un factor para que merme a Tormento, si él se achicopala. Igual puede ser un aliciente para que él diga, lo están apoyando, ok, ahí les va su Destello. Pero en teoría, en números, esta lucha la lleva de ventaja Destello por la fuerza del público que va a estar de su lado de esa noche. Pues, yo no dije nada, prefiero no opinar. Sí, ahí digo, en números por ahí puede ser, pero pues la lucha es magia, entonces todo puede suceder. Claro. Y en la segunda lucha tenemos a los pequeños sin gustarme. Esta lucha, ok, no sé, pero esta lucha, solamente voy a decir algo. Danger, ¿será que vaya preparado para enfrentarse a dos personas? Muchos dirán, triple amenaza. Pero, pues, si son los dos de la ola negra contra Danger. Fíjate que en esta lucha yo siento que Danger tiene la ventaja, yo siento que él la va a llevar de ganar, y te voy a decir por qué. Porque acaba de pasar una lucha en triple amenaza donde fueron dos contra uno. ¿No? ¿Sí? Es que Cirujano y Renegado se fueron sobre él prácticamente. Entonces, pero es que, bueno, volvemos a lo mismo. Desgraciadamente agarró de más Cirujano porque él se llevó la victoria. Y aquí no creo que Perla o Black Snake vayan a ceder. Sí, aquí tío, yo siento que como él se le fueron encima en la otra lucha, él lleva esta ventaja. Igual es un luchador que es más joven que ellos, es más ágil, trae mucha fuerza. Entonces, yo siento que en esta lucha, sin desmeritar a los otros dos elementos, Danger lleva la ganar. Además de que, como insisto, él creo que trae la motivación de decir, hey, Iván, ya están los chavos nuevos, yo ya no soy la mascotita, yo ya no soy el luchador más joven de Tabasco, ahora soy un luchador hecho y derecho y aquí les va lo que les voy a demostrar. Yo siento que esa es su motivación. ¿Será que algún día veamos a Danger
compartiendo ring con Psycho. Fíjate que no creo verlo tanto como Psycho. Yo a Danger lo veo más como una aplanadora, para serte sincero. ¿Cuánto le estás pagando? Ya, hay que ser en serio. O sea, ya lo estás contratando para allá. ¿Cuánto le estás tirando? Pues ahí estamos negociando con él, pero Digo, porque si vamos a empezar a cobrar, pues ya voy a empezar a cobrar mis regalías. si es verdad lo que Danger me dijo, va a haber un cambio completo en su imagen. Esperemos y lo haga pronto. Entonces, pues yo no te lo juro que no creo verlo al lado de Psycho, pero sí lo veo enfrentándose a él. Más que nada en el aspecto de diciendo, ok, fui legionario, fui la mascotita, fui el niño de ustedes. Ahí te va el monstruo que crearon. No sería Pero la primera vez, no sería la primera vez que se le va en contra y le da la sorpresa a Psycho, ¿eh? Muchos no la recuerdan porque fue en Bosque de Saloya, pero esa famosísima lucha donde se enfrentaron la demencia todavía nórdica para enfrentarse a los nuevos legionarios, que sinceramente me preguntas ahorita quiénes eran los nuevos legionarios, no recuerdo porque fue un debut y despedida. Solo recuerdo que estaba Anthrax. No, antes no estaba, porque antes era de la demencia. Estaba Enigma, estaba el señor este cabrón, ¿cómo se llama? Diabólico Junior, y no recuerdo quién era el tercero, sinceramente, no recuerdo. Pero estaban ellos dos, y llega Danger. Psycho muy confiado en que pensaba que lo iba a apoyar a él, y de repente, paz. Danger es un joven que digo, trae el hambre para seguir demostrando quién es. Y próximamente yo creo que es nada más de ver que alguien lo apoye como tal, porque es lo que yo siento que a Danger le falta un compañero que lo apoye y lo ayude a crecer. Y yo sé que próximamente lo veremos Claro. en un lugar más privilegiado y dando lo que él da. Por ahí comenta nuestra amiga Estela. Ojalá la lluvia no se haga presente para poder asistir. Llévate una chamarrita, Estela, Paraguas. y ve y paraguas, y la idea Mira es apoyar. que si somos tabasqueños, bueno, son tabasqueños, no le tienen que temer al agua, porque ya Sí, ya saben lo dice el que voy a poema usar acostumbrados. Agua de Tabasco vengo. O sea, ya estamos a... Es como hace rato, estaba yo fuera, hice unos mandadillos por ahí, y ya veo que ya están como si nada. De hecho, pues como llegué de volada, todavía sigo empapado, no me hice ni chance de cambiarme, mundo. Y por ahí, mi hermano, pues la lucha semifinal, Krusty y Tridente para enfrentarse a Rey Azteca y a Hansen. Yo sinceramente no le voy a jugar al experto, no sé quién sea Rey Azteca. Yo tampoco. No lo he visto luchar, no tengo conocimiento de él. Si lo traen es por algo, y más si porque creo que viene con Faraón. Así es. Entonces, no debe ser ningún improvisado, no debe ser ningún novato. De esta lucha sí no quiero mencionar mucho porque pues, no he tenido el gusto de ver trabajar a Rey Azteca, pero viene acompañado de un Hansel que es una persona muy querida en Arena Tabasco y se va a enfrentar a un Krusty que lo he visto muy revolucionado, muy fuerte, muy rápido, muy, ¿cómo decirlo?, muy motivado. Y pues ni hablar de la calidad de Tridente, que es un joven o señor que maneja muy bien el llaveo contra llaveo y la pones. Bueno, yo sí, no se lo conocen porque no hay videos de Rey Azteca. Tengo entendido que es de una de las escuelas de allá de Tapachula, donde imparte clases señor Faraón. Entonces quiero pensar que es uno de los discípulos más adelantados de la escuela. Bueno, hay una ventaja y una desventaja. Sabemos que Hansel trae una rivalidad con Grosti. Una rivalidad que no es de ahorita, es añeja, que no ha llegado a nada, pero ahí hay algo, ¿no? Y por ahí te recuerdo, hermano, que cuando debutó la Mad Circus, estaban dominando, por así decirlo, Tridente y Perla Negra y Black Snake, y llega Krusty
y se mete en la lucha. Al final de la lucha, Tridente le dice tú y yo, y es donde vuelve a meterse Krusty al ring y no le hace caso. Pero Tridente, yo creo que trae esa espinita por ahí. Entonces, no me confiaría mucho. Es como se lo dije yo a Furia ayer: ¿te confías en tu enemigo? Sí, ahí no sé qué va a suceder en esta lucha, sé que va a ser una lucha muy buena. Si Faraón trae a Rey Azteca es por algo. Entonces, quiere decir que va a ser una muy buena lucha, no sé qué vaya a suceder. Ahí como hay un pique entre Tridente y Krusty, como lo mencionan, cuando estuvo la Mad Circus. Entonces, esta sí es una lucha de pronósticos totalmente reservados, no hay estadísticas como tal, al menos en mi parte. Pero sé que va a ser un buen enfrentamiento entre estos cuatro elementos. Es que todo puede pasar. Bueno, sabemos que Tridente es de las personas que no olvida muy fácilmente lo que le hacen en sus luchas. Si no, pregunten a Tintán, ¿no? Que cada vez que lo ve ahí se te lleva un regalito. Sí, que está totalmente desaparecido por ahí Tintán, cuando esa rivalidad que nos debe por ahí la Arena Tabasco, esperemos y sí la haga. Porque pues lo vimos el día que lo entrevistamos, mucha gente la quiere, Sí, de hecho. entonces pues, que no lo dejen pasar. Pero. Y de hecho que se reporte, porque igual lo vemos desaparecido y pues también nos quedó de ver la lucha donde refirió el señor Pikachu. ¿Pikachu era? No. Sí. Sí, donde refirió Pikachu. Él estaba programado para hacer refri. Entonces anda desaparecido desde aquella vez que lo programaron. Sí, por ahí que se reporte Tintán y pues. Así que a que le den de todo en esta lucha. Y pues nos vamos directamente a la lucha estelar ya para ir finalizando. La maldición nórdica con un luchador sorpresa. Se enfrentan a Faraón de Oro que se presenta por primera vez en Arena Tabasco. Y el regreso de los Luceros, Lucero Mortal y Lucero Junior primero, después de una temporada desaparecidos en Arena Tabasco. Dice el noruego, que ya les dieron permiso, ya les soltaron la correa. Por ahí escuché, por ahí leí un comentario. Sabemos que Noruego trae una rivalidad. Bueno, ¿quién no quiere rivalidad con Noruego, ah? Con Ángel, con, perdón, con Ángel, con Lucero Mortal. Entonces, igual trae rival. O sea, por algo llegó Faraón, ¿no? Faraón sabemos, o yo de Noruego ha ido a Tapachula, ha ido a Tuxtla, donde se ha enfrentado con Faraón de Oro, y ahorita viene Faraón de Oro a decir que ya lo arrastró allá en su estado, y ahora lo va a arrastrar aquí en Tabasco, y qué más que en su casa. Sí, Faraón viene con todo, él lo dijo en el video que subimos, que él es el verdadero peso completo, el mejor peso completo del sureste, y que se lo viene a demostrar al noruego, y pues viene acompañado Faraón de dos personas que son muy buenos en lo que hacen, los Luceros, sin duda Lucero Mortal y Lucero Junior primero son personas con mucha experiencia, con mucha fuerza, que pueden mermar a Tiger Mask. Y va a ser una lucha, yo siento muy, muy, muy buena. Tengo la primicia de quién es el luchador sorpresa. No sé si sea verdad. No se los voy a decir. Entonces no la tienes, güey. Bueno, sí la tengo, pero no la puedo decir. Y si es la persona que supuestamente creo que es. Es una persona que pesa, que vale lo que pesa. Sí, es un monstruo en la persona que va a llegar. Entonces, si llega a Y ser así. eso era lo que yo sospechaba y decía que si era esa persona, esa lucha va a tomar un giro. Muy, muy, muy cabrón, porque la verdad es que pues, si esa persona va a llegar como luchador sorpresa, que ya ha dicho que lo están queriendo convencer para que sea parte de la maldición nórdica, entonces, pues, a lo mejor puede ser que esa sea la primicia, ¿no? Su primer lucha Sí, como maldito. como maldito. Sí, no sé exactamente, espero y si sea la persona que creo que es, pero si llega a ser esa persona, va a ser un luchonodón, es algo que vale la pena ir a ver. Va a ser una lucha que no se van a esperar. Ahí sin duda la maldición nórdica van a ir como los monstruos completos que son, porque igual hemos visto el nivel de Tiger Mask como ha subido.
No es el mismo Tiger Max de 2019 al de 2021. Yo lo he visto más ágil, lo he visto en mejor forma, lo he visto yaceando, lo he visto castigando fuerte. Entonces, y más que nada hay un factor que tiene muy buen acople con Noruego. O sea, se ve que hay mucho trabajo de gimnasio, hay mucho trabajo entre ellos, porque se ve en los castigos que hacen en combinación. Es lo que me ha gustado mucho de las facciones, ahora sí que ven entre las que sí están, se están consolidando. ¿Por qué? Porque están mostrando sus castigos, sus castigos en conjunto, como la demente, la llave demente que tiene. La llave demente. Entre otras que hemos visto, por ejemplo, este Sky Team mostró un castigo hacia el poste. ¿A quién se lo hizo? Creo que fue a Psycho, donde hay una combinación donde Mega Steel pega, Sibnus se avienta, hace un tipo de lance hacia Golden Boy, y el que termina rematando es Golden. No, perdón, Sibnus. Sí, no, entonces sí se ha visto un buen complemento por parte de todas las facciones, los luceros, los castigos que han hecho sin duda muy geniales, las apagadoras nueva generación, los consagrados, estas facciones que se han presentado en la arena Tabasco vienen bien acopladas, vienen fuerte. Entonces vayan este sábado 11 de septiembre, 6 de la tarde, se abren las puertas de la arena a disfrutar de esta gran función. Viene gente de fuera, viene gente de Chiapas, de Tapachula, si no me equivoco. ¿Tapachula? Para un de oro ya sentenció que va a frenar al noruego aquí en su casa y con su gente. Él viene a demostrarle que él es el mejor peso completo. Por su parte, el ego del noruego no creo que permita esto. Y por ahí vamos a tener una entrevista con la maldición nórdica ese día, ahí para que vayas preparado, después de la función. Ok. Entonces, sí, porque me dijo ahí por ahí noruego que necesita que lo entrevistemos, y va a estar chido porque, pues, digo, si es lo que creo que va a suceder, es algo que tiene que estar registrado y soltarlo luego, luego. Muy bien. Entonces, pues, nos vemos este como sábado. Como dato y como observación, Hansel es parte de la maldición nórdica, y si Noruego le pidió el chance de que se fuera a la semifinal ahora sí que me van a traer Hansel, quiere decir que el luchador sorpresa sí va a ser de buen peso. O sea, es alguien que va a ser un factor para ganar. Sí, igual hasta Hansel dobletea, no sabemos bien qué va a suceder ese día, pero sí, yo siento que la lucha estelar va a ser una lucha muy buena. Es una lucha que vale la pena ver. Espero y el pronóstico que tenga sea el que estoy imaginando. Si es así, sin duda la maldición nórdica, yo creo que va a ser una de las agrupaciones realmente imparables del estado. Y pues el no, sábado no, no se puede ocupar el mote de imparable. Sí, la verdad es que sí, si van las cosas a como espero y sean, no va a ser muy difícil que una facción frene a la maldición. Claro. Para serte sincero. Entonces, pues, ¿algo que quieras agregar, señor Mundo? Sí, sábado 11 de septiembre, 6 de la tarde, $70 adultos, 50 pesos niños, creo. Así es. Arena Tabasco, acuérdense que el cupo es limitado. Por favor, banda, no muevan las sillas del lugar en el que están, como lo hicieron la función pasada. Mantengamos todos nuestra sana distancia, lleven su cubrebocas, si quieren lleven su propio gel antibacterial, aunque ahí en la arena lo proporcionan también. Entonces, no manejan gel, manejan sanitizante que es de patrocinadores que tiene. ¿Sí? Pero sí, en los baños hay jabón líquido. Eso sí me cuesta, porque para los que vamos de miones muy seguido, entonces hay su jaboncito líquido para que se laven sus manitas. Entonces tenemos todo para disfrutar una buena función, para cuidarnos, para mantener nuestra sana distancia, y sobre todo lo importante, apoyar este deporte. Este virus ya llegó para quedarse, entonces lo que hay que hacer es aprender a convivir con él, cuidándonos lo más posible. Claro. Pues, saludos. Desde Texcoco. Wow.
Saludos, mi hermano. Muchas gracias por este programa. Espero que haya sido de tu agrado. Y pues con esto nos despedimos. Una hora y media, lo logramos. No, nos, espérate, nos faltan 35 minutos de programa. Espérate, vamos a contar chistes. Vamos a alargarlo. Vamos a Pero contar sí. Chistes. Iba a decir algo, pero no, después se enojan. No, sí, recuerden, banda, 11 de septiembre, Arena Tabasco, o sea, mañana. 15 de septiembre, lucha a beneficio de nuestro amigo Demoledor, que está pasando ahí por una situación delicada de salud. 18 de septiembre. Se cancela la función de Comalcalco. Pero tenemos en Arena Tabasco. Debe haber. Y al día siguiente, 19, aniversario de Prudence, en la cancha techada de Atasta. Hay una pequeña probabilidad de que el 18, tengamos a los Galácticos en vivo. La probabilidad es mínima. Y igual 19, 11 y media, Plaza Tecnomoda, sí. A 11 y media, Galácticos Team, firma y convivencia. Sí, recuerden que los Galácticos comentaron que van a traer souvenirs para que pues estén preparados. Entonces, para ir que adquieran sus playeras, sus peluchitos, entonces. Playeras y gorras, creo que comentó Olímpico que gorras igual. Sí, entonces ya están por ahí avisados. Pues gracias a toda la banda que se conectó en este viernes de Viudas del Palacio. Les mandamos un abrazo, síganse cuidando, manteniendo la sana distancia. Igual, como siempre, les recuerdo, la opinión que aquí se expresó es nuestra, tiene que ser ley, no se la tienen que tomar muy en serio. Y apoyen al deporte local y apoyen a todos los creadores de contenido, taqueros, gente que venda algo, apóyenlos con su granito de arena. Claro. Y dice por ahí Sofi Martínez, como siempre, un buen programa, vale la pena esperar los viernes. Gracias, Sofi. Gracias. Te animes un día a participar con nosotros. Gracias. La verdad que me alegra que les guste. Me alegra, de hecho, ayer casi el Capi Furia me hace llorar porque con el comentario que hizo al final, es bueno que ver que sí estén al pendiente y sí les guste lo que estamos haciendo, porque al final de cuentas para eso lo hacemos, o sea, lo hacemos porque nos gusta, porque ponemos nuestro granito de arena. Y pues para que ustedes lo vean, tengan contenido. Sí, así es. Recuerden seguirnos en las redes sociales. Lástima que Capi Furia, TBT nos tumbó por ahí la transmisión y no se escuchó muy bien lo que dijo, pero sí, casi nos hace llorar. No se olviden, próxima semana les vamos a dar los detalles de cuándo va a ser por ahí el Rincón de la Lucha o Conexión Lucha Libre con la persona que va a estar con nosotros vía remota. Y el 18 probablemente estén los Galácticos con nosotros, no se los puedo afirmar, pero si es así, pues ahí se los vamos a anunciar. Y pues ya váyanse preparando para el viernes, porque va a ser un viernes maratónico, sinceramente va a ser un viernes maratónico, ya, eso es de ley. Váyanse preparando porque no nos paramos, iniciamos 9:30 y hasta que demos el último... Sí, informe. Sí, como va a estar todavía la lucha de beneficio, entonces va a ser como de 2 horas el programa, para que estén preparados y pues, ahora sí a la hora y media nos vemos, cuídense mucho, muchas gracias a toda la flota que está, cuiden a sus familias, cuídense ustedes, apoyen el deporte local. ¿Algo que quieras decir, hermano, para terminar? Sí, claro, de hecho en el Facebook Black Boy está haciendo una rifa, está rifando una blusa. Sí, para que toda la gente que quiera pues acerque por ahí con él. Una playera de las que están cómodas para hacer ejercicio, y creo que son 3 lugares, son 30 números, 30 números a 20 pesos, son 3 premios. Son 30 pesos, creo. El chiste es que vean ahí chéquenlo, chicos. Ahí, o sea, nada más le tiramos el comercial, pero no sabemos bien la información, solamente no, que no se me pasara. Sí, así es, y pues muchas gracias a la banda que nos vio. Y bandita, apóyenos, igual pedimos el apoyo, somos 4,910 seguidores, esperemos que cerremos septiembre con los 5,000, ese lo dejamos de tarea.
se lo vamos a agradecer, y si se lo agradecemos va a ser con un premio, un regalito ahí al final de mes. Así es, entonces no se olviden, manda tradición, cultura y mucha lucha. Mucha lucha. Cuídense, estamos en contacto.